Sí, pues una vez que termina una de las funciones del INE, que es la de organizar las elecciones, al siguiente día de la jornada electoral abren todos los módulos de atención ciudadana. Nos encontramos en un módulo fijo distrital, el módulo principal del distrito electoral de Zacapoaxtla. Este módulo tiene un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Actualmente tenemos una afluencia muy baja de ciudadanos, es una época de afluencia baja por las vacaciones, por el estado del tiempo. Y bueno, hacemos aproximadamente 60 trámites diarios, 80 entregas de credenciales para votar con fotografía. Tenemos aproximadamente 900 credenciales disponibles para entregar a los ciudadanos que ya vinieron a hacer su trámite. Y por este medio invito a la ciudadanía a que acudan a recoger su credencial, a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que hayan venido a tomarse la fotografía. Ya tenemos las credenciales disponibles, acudan por ella en el horario que ya mencioné o pueden marcar a la oficina para preguntar si su credencial ya llegó al 31-444-70. La persona aproximadamente tramita su credencial en un día martes y el jueves de la siguiente semana en promedio, si no hay ninguna problema por ahí que hayan tenido de aspecto legal. La credencial está llegando en un periodo de 8 días a 10 días. Así es, ya las personas que tienen credencial de elector con terminación 15, ya esta credencial ya no es válida, ya solamente nosotros la aceptamos para canjearla por una nueva, pero esa credencial no es válida ni para votar ni como medio de identificación con fotografía. Es importante concientizar a la ciudadanía, ¿no? Y que, bueno, también a veces la utilizan para trámites personales como identificación oficial. Sí, las credenciales de elector que tienen terminación 15 ya no son aceptadas en el banco, ya no es aceptada en una financiera, ya no es aceptada en una escuela. Ya la credencial perdió total validez como identificación oficial. Tenemos citas de atención programada. Las citas de atención programada son solicitadas a través de la página pública del INE en www.ine.mx, así también como al teléfono 01800-433-2000, al IFETEL. Bueno, es un módulo que tiene una capacidad de atención grande. Atendemos desde Chignautla hasta Tlapacoya, hasta Huehuetla como distrito, además de los tres módulos móviles que tenemos. Y es importante señalar también que la ciudadanía puede realizar su cambio de domicilio, su inscripción al padrón electoral y su renovación de credencial para votar con fotografía en cualquier módulo del estado donde ellos radiquen. En cualquier módulo del estado de Puebla se pueden realizar estos trámites. Si, por ejemplo, es un estudiante que va a cambiar su domicilio a la ciudad de Puebla, aquí mismo puede solicitar su credencial y tendría que venir a recoger también aquí. Por último, invitar a los ciudadanos. En diciembre se vuelven a cerrar los periodos, hace falta el documento para identificarse más que para votar. La siguiente elección la vamos a tener hasta junio del 2018 para identificarse. Entonces, como vencen los plazos, como vencen los tiempos de validez de las credenciales para votar, en diciembre se van haciendo muchas colas. Invitarlos a que acudan ahora que no hay cola, que no hay tanta afluencia ciudadana, para que aprovechen y tengan un trámite rápido.